y con el valioso aporte de profesionales cusqueños, la Beneficencia Pública recientemente inauguró el museo denominado Museo Cementerio y Patrimonio, que usted conocerá a través del siguiente informe. Considerar un cementerio como un atractivo turístico puede ser para algunos una experiencia quizá misteriosa o poco atrayente. Sin embargo, visitar un cementerio significa mucho más que recorrer un lugar donde descansan las almas entre sueños. Significa conocer un pasado dormido, descubrir personajes ilustres, encontrar historias legendarias, donde se entretejen inimaginables leyendas urbanas, encarnados en monumentos y esculturas que forman parte de un valioso patrimonio. En el Cusco, el cementerio de la Almudena, ubicado en el distrito de Santiago, reúne estas peculiares características: monumento que atesora historia, cultura y un importante patrimonio arquitectónico. Espacio que, según historiadores, tuvo importancia desde la época inca, ya que en la parte posterior del cementerio se hallaba el Museo y Biblioteca de los Incas, denominado en quechua Puquencancha, donde los incas guardaban quipus, quelcas y tablones en los que Pachacútec, Inca Yupanqui, había hecho pintar la historia incaica. Posteriormente, en 1846, el general José Medina manda a construir el cementerio, que se inaugura en 1850. Monumento que posee características arquitectónicas singulares, producto de numerosos aportes que ha experimentado con el paso de los años, que a pesar de ser una obra del periodo republicano, presenta elementos de data más antigua, como el frontis, edificado con los restos del templo de San Agustín, que el presidente Agustín Gamarra cañoneó, según señalan los historiadores. En él descansan personajes ilustres del Cusco, como artistas, literatos, políticos, científicos, entre otros. Dentro de sus instalaciones reposan los restos de personajes reconocidos de la sociedad cusqueña y también nacional, que han sido personajes que han aportado a la sociedad, que han sido personajes que han dejado historia, que han sido personajes que han conformado el desarrollo de nuestra ciudad en diferentes campos y aspectos, tanto, por ejemplo, político, científico, cultural, artístico y todo ello. También la presencia de arte manifestado en las esculturas que alberga el Cementerio Patrimonial de la Almudena. Por todas estas consideraciones, la Beneficencia Pública del Cusco, ente encargado de administrar este camposanto, promovió el título del Cementerio de la Almudena a Cementerio Museo Patrimonio y su incorporación a la Red Nacional de Museos Cementerios Patrimoniales. En principio, la declaración de Patrimonio Cultural de la Nación. Ese es uno de los efectos importantes que le da valor histórico y de vigencia como patrimonio, reconocido en tal forma. Entonces, en ese sentido, nosotros empezamos a adecuar no solamente la parte del cementerio, sino darle dos espacios culturales. Entonces, esto nos da valor como museo porque mostramos la historia que en algunos casos se ha estado perdiendo, en otros que sigue vigente y en otros que vamos a recuperarlo con la muestra de lo que vamos a realizar en estas salas. Logro que fue hecho público mediante ceremonia especial realizada el pasado lunes 25 de agosto en el frontis del cementerio de la Almudena, en presencia de autoridades locales y regionales del Cusco. La Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco ha puesto todo su esfuerzo para sacar adelante el anhelado proyecto que hoy se ha hecho una realidad. Permítanme presentarles a todos ustedes el Cementerio Museo Patrimonial de la Almudena. Para este resultado realizamos un diagnóstico del potencial con el que cuenta nuestro cementerio, y es en mérito a este resultado que hemos convocado a expertos profesionales,
a los cuales estamos eternamente agradecidos, para conformar un consejo consultivo multidisciplinario que integran diferentes instituciones con sus respectivos funcionarios. Se realizaron importantes gestiones para que esta reliquia histórica, que con mucha alegría sea ahora Patrimonio Cultural de la Nación. Estamos ya incluidos, y lo digo con mucha alegría, en la Red Nacional de Museos Patrimoniales del Perú. Estamos también incorporados en la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales. Esta nueva alternativa de museo no convencional, que es puesta en valor por la Sociedad de Beneficencia Pública del Cusco, tiene el objetivo de rescatar, recuperar y promocionar la riqueza patrimonial material e inmaterial de la cultura fúnebre andina, con la misión de contribuir al esclarecimiento y revaloración de nuestro pasado histórico, y la visión es llegar a ser un museo de referencia regional, nacional e internacional, que comunique y refleje la realidad histórica, capaz de ofrecer una amplia gama de servicios turísticos de alta calidad, así como encargar a nuestros niños, quienes el día de hoy han sido nuestros invitados, a que difundan y aprendan la cultura de nuestros museos. Para tal propósito, un equipo multidisciplinario, integrado por profesionales de distintas instituciones, trabajaron el proyecto de implementación de este museo. Se conforma el comité primero viendo qué entidades son las que deberían participar directamente en un trabajo de cultura y rescate. Obviamente, tenía que estar obligatoriamente la Dirección Desconcentrada de Cultura, que felizmente acogieron este pedido y nombraron a dos personas como representantes. Igualmente a la Municipalidad del Cusco con la Dirección de Centro Histórico. Ellos también han acogido esto. Y Cartu, que es una entidad que está ligada al turismo directamente. Entonces, ellos han participado en este trabajo. ¿De qué manera? Hemos sostenido reuniones periódicas cada cierto tiempo para que ellos puedan aportar con sus conocimientos profesionales y dar a conocer cuál debería ser el sentido y la orientación real de lo que significa un museo cementerio. Proyecto que contempló la recuperación de espacios utilizados como depósitos, hoy convertidos en dos salas de interpretación. El Cementerio Museo Patrimonial de la Almudena está conformada por la sala dedicada a los personajes ilustres cusqueños, la que está a mi mano izquierda. La otra sala, a mi mano derecha, es la de la cultura fúnebre andina y el cementerio en su conjunto. Estas dos salas tienen una peculiaridad. Una representa al sol y otra a la luna. ¿Por qué? En la sala de personajes ilustres se guía en un sentido horario, guiados por el sol. Y en esta sala se hace un recorrido en un sentido antihorario, guiados por la luna, que tiene mucha relación con la muerte. La sala de la cultura fúnebre, con los trabajos del antropólogo Miguel y otros antropólogos que han de la ciudad del Cusco, como el doctor Demetrio Rocahual Parimachi, el magíster Rosano Calvo Calvo, se han estado trabajando, y lo que se quiere mostrar en esta sala es el recorrido de nuestra alma cuando uno se muere. Los antropólogos han tomado en cuenta cuatro pasos dentro de ese camino del alma. El primer paso, que es el entierro, y van a poder encontrar información de qué ritos se hacían para el momento del entierro. El segundo paso, que es el paso de la purificación, el segundo lugar donde llega nuestra alma cuando estamos en la otra vida, es el paso de la purificación del agua. Qué ritos, qué músicas, qué cosas hacían nuestros antepasados para que nuestra alma llegue hasta ese lugar. Y el tercer paso, que es el paso de todos los santos, que se festeja en noviembre. Omán Poma de Ayala mucho habla de este paso. Y el cuarto paso es cuando llegamos, hacemos todo el recorrido y llegamos y nos convertimos en estrellas, que a eso se llama lo que es el Lázaro Yacta. Es una tradición, un mito urbano de Lázaro Yacta, y también nuestros incas tenían esa concepción de cuando uno moría íbamos cerca al sol y nos convertíamos en estrellas. Entonces son cuatro recorridos en esta sala que se realiza para hacer esos cuatro pasos. Hay información, hay en miniaturas, pueden observar los ritos que se hacían durante esta trayectoria. Por la diversidad de personajes ilustres que hay en el Cusco, se ha tomado la decisión de elegir a 12 personajes ilustres. De los 12 personajes elegidos, desde la Secretaría Técnica, se ha dividido en cuatro temáticas, podríamos decir: políticos, tres políticos que representan a políticos, tres científicos, tres intelectuales y tres artistas que están enterrados aquí en la Almudena.
En políticos está Serapio Calderón Chirinos, que representa a nivel presidencial. Está Daniel Estrada Pérez a nivel de alcaldes y también no hemos querido dejar de lado a los sindicalistas que han hecho mucho por el Cusco, como uno de sus representantes que es Emiliano Guamantica, que siempre vienen y le hacen romerías acá en nuestro cementerio. En intelectuales tenemos a Antonio Lorena, a Humberto Vidalunda y a Uriel García, que son reconocidos personajes en la ciudad del Cusco. En científicos se ha elegido a Osvaldo Vaca Mendoza, a Eusebio Corazao y a María Trinidad Enríquez, que no hemos querido dejar de lado por ser la primera abogada mujer a nivel del Perú y Latinoamérica y que representa a todas las mujeres. En artistas se ha elegido a Mariano Fuentes Lira, que representa a los artistas plásticos. Tenemos a Clorinda Mato, que está dentro del rubro de literatas y literatos. Y tenemos a Roberto Ojeda Campana, que está representando a todos los músicos de nuestra ciudad del Cusco. Las dos vitrinas que tenemos en la sala es dedicada a personajes del mes. En esta oportunidad hemos tomado en cuenta de mostrar los libros del doctor Horacio Villanueva Urteaga, que en este año cumple 10 años y tampoco hemos querido dejar de lado este personaje, ¿no? Si bien es cierto, no es del Cusco, pero sí ha hecho muchos trabajos de investigación por nuestro Cusco. Todos los meses durante el año se va a ir cambiando y variando la temática de estas dos vitrinas centrales que le llamamos piezas museables itinerantes durante todo un mes. Se va a elegir a diferentes personajes y vamos a dedicar todo un mes todos los trabajos que han podido hacer aquí en Cusco. Asimismo, se trabajó la conservación del frontis y el ornato de pabellones, cuarteles y pasadizos del cementerio con iluminación para las visitas nocturnas al Camposanto, espacios que recorrimos junto al personal de la beneficencia pública. Se ha trabajado bastante en ese sentido. Lo que hemos querido es no quitarle la magia de la noche, poniéndole una iluminación tenue a los lugares que son señalizadores de camino y una luz enfocada a diferentes puntos específicos que le dan iluminación solamente a ese espacio. Se ha tomado 6 puntos de iluminación independientemente monitoreados que van avanzando poco a poco. Es decir, si visitamos el primer cuartel de que está al costado derecho, se enciende solo ese pabellón o ese cuartel. Este cuartel tiene mucho misterio. Como ustedes ven, le hemos dado iluminación especial solamente focalizada a diferentes lugares. Por ejemplo, esta cruz, llamada de dos nombres, la cruz de los condenados o la cruz de los lamentos. Se dice que por la ubicación que tiene, vienen aquí almas en pena a pedir perdón por sus pecados. ¿Por qué por la ubicación? Atrás ustedes ven la arquitectura o la estructura del templo. Y se encuentra a ese lado el altar mayor, es decir, el lugar más sagrado. Y a sus espaldas, que es un lugar que no lo consideran sagrado, sino un limbo, está esta cruz. Es por eso que es casi como un peregrinaje hacia el cielo. Entonces vienen aquí almas en pena a pedir lamentos, lamentándose a pedir perdón. Se dice que aquí frecuentaba mucho un alma en pena de un señor que había cometido un terrible acto de incesto contra su ahijada y que él siempre venía a pedir perdón, abrazándose y lamentándose. Dice que también otras almas igualmente vienen a ese sector, por eso que se le conoce como la cruz de los condenados o la cruz de los lamentos. En la actualidad, en varios países del mundo, los cementerios históricos vienen cumpliendo una función educativa y de entretenimiento, ya que están orientados a la atención de visitantes interesados en conocer la historia y experimentar nuevas vivencias relacionadas al mundo sobrenatural. Uno de los museos no tradicionales o no convencionales, el primer museo no tradicional, no convencional en la ciudad del Cusco, porque involucra el visitar un camposanto, que de repente en algún momento no ha sido un diagnóstico a futuro en el turismo, pero las nuevas tendencias del turismo están cambiando y quieren vivir más
sentir más emociones y conocer mucho más nuestra cultura y visitar lugares donde a nosotros nos traen muchos recuerdos. El visitar un camposanto como el cementerio de la Almudena, que es tan vivo, porque para nosotros, dentro de nuestra concepción andina, nuestros difuntos no están muertos, sino están en la otra vida. Por eso es que venimos, les visitamos, les cuidamos, les rezamos y están vivos, están con nosotros. En la mayoría de los países turísticos del mundo, los cementerios prestan estos servicios de recreación cultural, razón por la cual se encuentran debidamente estandarizadas y categorizadas bajo los cánones museísticos. Este es el caso del nuevo cementerio Museo Patrimonial de la Almudena, que pronto abrirá sus puertas.